Seguimos recogiendo denuncias sobre el estado lamentable en nuestras eh, vías en Lima. Eso se lo vamos a mostrar en instantes. Nuestro Twitter se ha activado y sigue funcionando permanentemente. Tenemos algunas opiniones para compartir con ustedes. Veamos eh, qué nos dice la Choli. Escuchar a la señora Salas nos da la esperanza que la educación esté en buenas manos. Yo he tenido la misma sensación, Choli. Me ha parecido una ministra ecuánime, tranquila, que conoce su tema sin aspavientos. Ojalá. Tenga las herramientas suficientes para hacer cambios a nivel educativo. Ojalá, de verdad que sí. Tenemos otra comunicación en Twitter, eh, Migur, Miguribev, que además es caserito, si no me equivoco, lo hemos visto ya varias veces. Cuando roban otros ladrones, cuando roban ellos palomillas. Qué cara dura. Cuando roban otros ladrones, cuando roban ellos palomillas. Qué cara dura. En relación a lo dicho por el señor Otáver, la congresista de la República. Y no nos ha dado tiempo a colocar en, 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 en pantalla, pero se los leo, lo tengo aquí delante, un Twitter que me manda de Tabuadat. Respeto que te gusten los toros, pero de ahí a incentivarlos, se pregunta, es como que inculques fumar a través de la pantalla. Cuidado con lo que dices, me dice Databet. Así es, es un tema sin duda polémico, es un tema que no es fácil, hay mucha, mucha pasión y mucha atención a su alrededor, pero bienvenida a la tolerancia y no quería dejar pasar la posibilidad también de comentar, por supuesto, un mensaje que cuestiona o que pone en tela de juicio alguna de las cosas que decimos en De 6 a 9. Bienvenida a la polémica y la tolerancia.